Hola. ¿Sí? Ah, la señora. ¿Cómo dice? Por la tormenta, claro. Bueno, yo los espero. No, María se acostó. Ya la conoce la señora. Después de las 9 no hay quien la mantenga en pie. Claro. Es de otra época. ¿Cómo? ¿Miedo yo? Ay, por favor, señora. ¿Cómo se le ocurre? Pero, ¿están leyendo alguna cosa? Que tengan buen viaje. Miedo. También ella es de otra época. Del mes pasado. Edgar Allan Poe se adelantó con paso de gigante al movimiento literario de su país y de su época. Fue genial como poeta y genial como escritor. Y aunando ambos talentos, creó un género que lo hizo inmortalmente famoso. En ese género nos hemos inspirado para ofrecer estas historias, tratando de conservar en ellas la esencia del hechizo y de la naturaleza, en su misterio y en su fantasía. Sus dos gallinas. ¿Quiere que se las mate? No, al contrario. Dice mi marido que tienen que estar vivas, y bien vivas. Gallinas en la Facultad de Medicina. Nunca he visto cosa igual. Cosas del doctor Engstrom. Para mí que está chiflado. Bueno, aquí tienen las gallinas que encargó su profesor. Apostaría que hoy piensa realizar otra exhibición de circo. ¿No es así? Ven. He conseguido dormirla. Magnetizarla. Aquí tienen ustedes una prueba más del magnetismo animal descubierto por Mesmer. El mismo efecto se puede lograr sobre un ser humano. O sea, que de la misma manera que el imán atrae al hierro, la voluntad de un hombre puede atraer y dominar la de otro ser. El imán es la demostración del magnetismo mineral. Esta es la demostración del magnetismo animal. Venga, señor Valdemar. Sí, vamos, perdone, profesor. Pero eso mismo lo quise hacer yo y no me salió. Lo mismo me pasó a mí la primera vez. Claro,
cuando descubrió el truco. En esto no hay truco. El mesmerismo es una gran verdad. ¡Claro que sí! Lo expulsaron de París hace 30 años. Si no estás de acuerdo, ¿por qué no te vas? Porque quiero ver cómo se consigue un título de médico en prestidigitación. Silencio, caballero. Estamos en una facultad. ¿Qué dirá el señor decano? Lo que haga el profesor Ekstrom fuera de la facultad no nos incumbe. Sí que nos incumbe, señor decano. Porque no solo nos ha quitado los pacientes, sino que pretende inculcar a los alumnos sus charlatanerías. Bueno, yo no diría tanto. ¡Yo sí! ¡Debe ser expulsado de la facultad! Interrumpo, señores. Adelante, Ekstrom. Adelante. Supongo que viene a dar explicaciones por lo que ha ocurrido en su cátedra. No. Vengo a comunicarle que mañana no podré asistir a la facultad. El Real Colegio de Médicos me ha autorizado a tratar a una internada del manicomio de Carwell mediante un nuevo método. El magnetismo es una fuerza poderosa que aún no sabemos en qué puede emplearse. ¿Y usted ha descubierto la manera de usarla? Creo que sí. ¿Y en qué piensa aplicar su fuerza poderosa? ¿En hacer dormir a las gallinas 3 horas más de lo acostumbrado? En curar, imbécil. En curar. No le permito. Por favor, señores. Tranquilidad. Le ruego, no se exalte, Ekstrom. Yo no me exalto. Presentaré mis excusas al doctor McCoffrey. Si acepta una invitación. ¿Una invitación? Lo mismo a ustedes, señores. Los invito a presenciar mañana el experimento que realizaré en el manicomio de Carwell. Allí podrán comprobar si estoy equivocado o no. Voy a intentar, mediante el magnetismo, la curación de un loco. Una vergüenza que le permitan experimentar con seres humanos. Tranquilícese, doctor. Tiene razón McCoffrey. Defiende la profesión contra un embaucador. Pues no discutamos, caballero. Y admitamos que eso de magnetizar a un loco es por lo menos una teoría asombrosa. ¡Es una teoría ridícula! Es una teoría lógica. Por eso me han autorizado a probarlo. Al magnetizar a una persona, se separa el cuerpo de la voluntad. Se separa el cuerpo del espíritu. Y ese cuerpo, aunque vivo, queda vacío. La locura se debe a que una pequeña parte del cerebro está dañada. Una pequeña parte de nuestro cuerpo, no de nuestro espíritu, de nuestra fuerza vital. Esa fuerza es inmaterial y por lo tanto no puede dañarse. ¿Comprende, Isabel? ¿Y por qué pretende magnetizar a un loco? Para comprobar si separando la voluntad del cuerpo, esa voluntad puede funcionar libremente. ¿De dónde resultaría que un loco en estado magnético... debe recobrar su normalidad? ¿Y el loco que usted va a tratar? Es una muchacha. Se llama Lucía. Su caso es muy simple. Vivía en el campo. Es hija de labradores. Acababa de nacerle el octavo hermanito. Y una mañana lo sacó a dar su primer paseo. Se inclinó para recoger aquello que se le había caído y que estaba sucio de tierra allí entre las flores. Y quiso arreglarlo. Desde entonces vive enclaustrada en una sola idea. En una sola imagen. Un mar de flores movido por el viento. ¿También podrá curarlo, Ekstrom?
arreglando tus flores. ¿Verdad, Lucía? Lucía, ven. ¿Cómo arreglas tus flores, Lucía? Limpio los pétalos y limpio las hojas. Limpio los pétalos y limpio las hojas. ¿Siempre está así? Limpio los Siempre. Pétalos y limpio las Lucía, hojas. Lucía, mira, mira, las flores. Mira, Lucía, mira. ¿Recuerda? Así se movían. Así se movían las flores con el viento. Lentamente, de un lado al otro, de un lado al otro. Lentamente, tú las miras. Igual que las flores, y tú estás cansada, muy cansada. Los ojos se te cierran, vas a descansar, por fin. Se ha dormido el viento, se han dormido las flores, y tú también. Tú estás dormida. Gracias. Señor director, ¿alguna vez dejó de mover las manos? Nunca. Aún dormida las movía. Todo, señores. ¿Y mañana? Mañana despertará por sí misma. Entonces veremos los resultados. Vamos saliendo. Durante toda la noche, ¿verdad, señor director? Yo estoy tan acostumbrado. Son 15 años de vivir aquí. No. 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 ¿Cree usted, doctor Ekstrom, que mañana quedará curada? No podría asegurarlo. Solo espero que haya un punto de lucidez en su cerebro. Con eso me daré por satisfecho. Señor director. Sí. Predijo, hubo un punto de lucidez en su cerebro. El punto necesario para darse cuenta de que estaba loca y de que había dejado caer a su hermano. Empezó a golpear la cabeza contra la pared. Golpeó una y otra vez hasta que se mató. Eso es todo, doctor Ekstrom. Eso es todo. El colegio de médicos me ha prohibido ejercer, pero me ha hecho la gracia de no encarcelarme. En nombre de la ciencia, que se haga justicia. En nombre de la medicina, que se le retire el título. En nombre de Dios, que se le prohíba ejercer. No. En nombre de los miles de libras que me proporcionaban los clientes, había que eliminarme. Y entre tanto, la duquesa de Tal para ti, el duque de Cual para mí, y al rico embajador lo sortearemos para ver a quién le toca, ¿eh? ¿Qué te... Y deja de toser de una buena vez. Pero perdóname, vale, Mario. No, no me hagas caso. No sé lo que digo.
ahora, maestro? ¿Qué piensa hacer? No sé. Pienso que quizá McCoffrey tiene razón y que mis experimentos serían un buen número de circo. El profesor Ekstrom magnetizador. Nada por aquí, nada por allí, sí. Un loco que vuelve a la razón. Me aplauden, saludo y me retiro para dejar paso a los osos amaestrados. ¿Qué te parece? Interesante, maestro. Dígame en qué circo lo hará. No quisiera perderme. ¿Estás burlando de mí? Sí, maestro. Con todo respeto, por supuesto, pero me estoy burlando. ¿Se puede saber por qué? Ha ocurrido una desgracia, es verdad, pero para usted, para su teoría, la experiencia fue un éxito. Usted dijo que se conformaría con lograr que esa muchacha recobrase algo de lucidez. ¿Y lo logró? Sí, pero luego... Luego. ¿Quién podía prever lo que sucedería luego? No se dé por vencido, maestro. Levántese, ánimo. Como se ve que eres joven y que tienes toda una vida por delante. Si yo estuviese en tu lugar... No creo que se sintiese muy feliz. ¿Por qué dices eso? Porque si usted estuviera en mi lugar... tendría como máximo un año de vida. ¿Estás bromeando? No, maestro. El diagnóstico no puede ser más simple ni más seguro. ¿Cómo me dijiste que estaba? ¿Para qué? Por eso esta noche llegué un poco más temprano que de costumbre. Vine a despedirme. ¿Te vas? A Escocia. A intentar vivir un poco más. Enrique. No se aprime. Yo no lo estoy. Ve ahora por qué me burlaba de sus problemas. Si estuviera en mi lugar, le parecerían tan pequeños. Solo hay un problema. Una preocupación. Un deseo. Vivir. Con éxito, sin él. Vivir. ¿Comprende? Vivir hasta el último minuto. Y tratar de conseguir por todos los medios un minuto más. Adiós, maestro. Tratar de vivir un minuto más. Creo que podríamos intentarlo. Si estás dispuesto. ¿A qué se refiere? Verás, yo he magnetizado a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a personas fuertes y a personas débiles, pero nunca... Nunca se ha intentado magnetizar a un hombre in articulo mortis. ¿Magnetizar a un hombre a punto de morir? Eso mismo. Si yo logro apoderarme de tu voluntad poco antes de que mueras. Si yo consigo separar tu alma de tu cuerpo, tú no podrías... No podrías... No podría morir. Seguiría viviendo. Bueno, no sé si esto es una locura, si estoy equivocado o si debemos intentarlo. Sí, maestro, sí. Yo creo en usted... Hagámoslo. Pero Enrique, piensa. Sí, maestro, tenemos que hacerlo. Cuando yo sienta que se acerca mi último instante, le llamaré. Piense que esto puede ser muy importante para ambos. A ustedes significaría la reivindicación. Y a mí... A ti nada, Enrique. Nada. Vivir magnetizado no es vivir. Es como si durmieras, ¿comprendes? No es vivir. Sí, maestro, sí, sí, comprendo, sí, pero... Para mí es importante en otro sentido, ya que no pude llegar a obtener mi título de doctor. Por medio de su triunfo, mi nombre se inscribiría en la historia de la medicina y allí perduraría para siempre. Pero Enrique, comprende que no puede... Maestro, compréndame ahora usted a mí. Muchos médicos enterrarán junto a su cuerpo su título de doctor. Nadie los recordará jamás. Pero a mí sí. Yo sí seré recordado. Porque eternamente se hablará en medicina del caso del señor Valdemar. Extra. Duele el pecho. Esto lo aliviará. Ya verá cómo después se siente muy mejorado. No. Deje. Yo también fui casi médico.
Ya no hay nada. Nada que hacer. ¿Para qué mandó llamar a Extro? No sé, doctor. Me lo ordenó esta tarde. Extro. Sí, por favor. ¿Cómo sigue el señor? Los médicos dicen que no pasará de esta noche. ¿Quiénes están con él? Los doctores Chamber y Hendricks. Diga a los doctores que tengan la bondad de venir un instante. Como usted ordene, señor. Acaba de llegar el doctor Extro. Quiere hablar con ustedes. En este documento de su puño y letra, el señor Valdemar dice que yo, únicamente yo, puedo acompañarlo en sus últimos momentos. Por lo tanto, le ruego que me dejen a solas con él. Es que nosotros como médicos no podemos consentir. Ustedes como médicos afirman y certifican que el señor Valdemar morirá dentro de unas horas. ¿No es eso? Así es. Entonces no queda más que decir. Tengan la bondad de retirarse. Te duele el pecho, ¿verdad? Es un dolor brusco, duro. Un dolor así. Como si estallara en tu pecho cada vez que respiras. Respiras y estalla. Respiras y estalla. Respiras y estalla. ¿Ves? Lo mismo que mi mano. Pero tú sabes que nada hay que perdure eternamente. Fíjate. Mi mano se cansa, se fatiga de abrirse y de cerrarse. De abrirse y de cerrarse. ¿Ves? Esta es mi mano. Este es tu dolor. Y están cansados. Fatigado. Ya no sientes nada. Ya no piensas en nada. Solo en dormir. En dormir. En dormir. Enrique, ¿me oyes? ¿Me oyes, Enrique? ¿Te duele el pecho? No. ¿Qué haces ahora? Dormir. Bien. Duerme. Duerme profundamente. Descansa. Mire.
Enrique. ¿Me oyes, Enrique? Enrique. Enrique. Luz, luz, un poco de luz. Sí, señor. Enrique. Enrique, ¿me oyes? Enrique. Enrique, ¿puedes oírme? Oyes y entiendes claramente lo que te digo, ¿verdad? ¿Te duele el pecho? No, no. ¿Descansa? No. ¿Duermes? No. Muerto. ¿Qué has dicho? Enrique, ¿qué es lo que has dicho? Es imposible. Imposible. No has muerto. Solo estás magnetizado. Dormido. Yo he conseguido que puedas descansar. Y podrás seguir descansando todo lo que desees. Podrás seguir viviendo todo el tiempo que quieras. ¿Me oyes? Todo el tiempo que quieras. No un minuto. Días. Semanas. Un mes. Dos meses. ¿Tres meses? ¿Tres meses? Como lo oyen, me dice en su carta que Valdemar decayó en estado magnético aquella misma noche. O sea, hace tres meses. Es un mistificador. Un vulgar charlatán de feria. De todos modos, yo creo que debemos aceptar su invitación. Les agradezco mucho que hayan aceptado mi invitación. Sobre todo a ustedes, que siempre se mostraron tan escépticos. En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a pedirle mil disculpas siempre que me demuestre que ha podido curar a Valdemar. No, un momento. Yo nunca dije que podía curarlo. He dicho que magnetizándolo podía evitar su muerte. Hace tres meses ustedes diagnosticaron que era imposible que Valdemar viviese una noche más. Ahora van a comprobar que lo he logrado. Tengan la bondad de examinarlo. Este hombre está muerto. No, parece muerto, pero no lo está. Ahora verán ustedes. Enrique,
Enrique. ¿Me oyes? ¿Me escuchas, hijo? En este momento, mi mano se abre y se cierra ante tus ojos. ¿Sientes cómo se abre y se cierra? Enrique, háblame. Enrique, por favor, contéstame. Los cadáveres no hablan, mi querido Elstron. Pero es que no está muerto. Que créanme, no lo está. Yo le hablaba y él me respondía durante tres meses. Tres. ¿Pero cómo creen que podría conservarse así? Por favor, Elstron. En la facultad también nos enseñaron a embalsamar. Es muy simple. Sí. Basta con inyectar un poco. No, yo no hice nada de eso. No, no. Él no está muerto. Él vive desde hace tres meses. Vive, Valdemar, ahora. Duerme. No comprenden. ¡Duerme! Enrique. Enrique, ¿me oyes? Duermes, ¿no es cierto? No, he muerto. No, no estás equivocado. Solo duermo. No he ido, ¿verdad? ¿Han visto cómo sus labios se movían? ¿Se han convencido ahora? He logrado prolongar su vida durante tres meses. Prolongar su vida. Sí, esto. Pero es horrible. Como médico, admiro su experimento. Pero como hombre, como cristiano, no sé. Creo que debería despertarlo. Sí. Despiértelo, esto. Despiértelo, por favor. Para que muera en la paz de Dios. Ahora sí. Ahora que ustedes han comprobado el poder de la fuerza magnética. De no ser por ella, Enrique Valdemar solo sería hoy un montón de huesos y de carne putrefacta. Enrique. Enrique. Voy a despertarte. Es necesario. No, no. No lo hagas. No duermo. Estoy sin vida. Te equivocas. Solo estás magnetizado. Dormido. Voy a sacarte de ese sueño. No. Pondré mi mano cerrada sobre tu cara. Cuando la abra, despertarás. No. Cuando abra mi mano, no. Tú despertarás. No. 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 Masa líquida y repugnante de abominable putrefacción. Enseñar, ¿eh?
Era el día de la gran fiesta de Avalón, pequeño pueblo de Borgoña. Su alcalde, al frente de un grupo de aldeanos, iba recordando a los vecinos que esa noche no debía faltar ninguno, llevando de paso, naturalmente, algo de comer o de beber. ¡Vamos, Luisa! ¡Deja de trabajar! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Hasta luego, señor alcalde! ¡Adiós! ¡Buenos días, señor cura! ¡Buenos días, padre! ¡Vayan con Dios! ¡Hasta la noche! ¿Me sacarás a bailar? ¡Pues claro! Sí, vamos. ¿Queréis subir al carro? Bájame fuera aquí. Peor para vosotros. Buenos días, padre. Buenos días, señor alcalde. ¿A preparar la fiesta de esta noche? Allá vamos. Espero que no falte, ¿eh? Iré como todos los años. Lo que lamento es no poder contribuir con nada. Oh, ya da bastante bendiciendo el mosto nuevo. Sí, sí. ¡Hasta la noche, padre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Lo has visto a Samibel? Está en su casa, señor alcalde. Gracias. ¿Quiere que vaya a buscarlo? Sí, ve. Cuidado, cuidado. ¿Quién eres tú? Soy Gastón, el hijo del herrero. ¿Qué querés? Afuera está el alcalde que quiere hablar con usted. Vamos. ¿Qué quería, señor alcalde? No, quería invitarle a la fiesta de esta noche. Irá usted, ¿verdad? ¿Y por qué no? Ya mandé 6 toneles. ¿6 toneles? Bueno, para algo tiene usted la mayor bodega del pueblo, ¿eh? El señor Samibé es usted, ¿verdad? Yo soy el alcalde. El señor Samibé es este señor. Ah, mucho gusto. Con usted quería hablar. ¿De qué? Verá, me acaban de decir que tiene un cuarto para alquilar y que tiene además una especial simpatía por los buhoneros. ¿He dicho algo que no debía? ¿Quién te ha dicho que Samibé? Dos labriegos que encontré en el camino. Te han hecho una broma. Y de la más pesada. El año pasado llegó al pueblo un muchacho como tú, con un carro igual al tuyo. Traía las mismas cosas para cambiar por vino. Se hospedó en casa de Samibé. ¿Y se fue sin pagar? No precisamente. Pagar le pagó, pero en mala moneda. Se escapó con la mujer de Samibé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hasta la noche, Rosina! ¡Adiós, Rosina! Un año ya. Hoy hace un año que me dijo Teresa... ¿Te gusta el corcelete que bordé para la fiesta de esta noche? ¿Eh?
Si te gusta el corcelete que voy a estrenar esta noche. Sí, me gusta. Pero si desde ahí no lo puedes ver. Ay, ¿por qué te pasarás la vida en ese rincón quieto y mudo como si fueras de piedra? El hombre es como los animales, Teresa. Acostumbra a comer, dormir y descansar siempre en los mismos sitios. El hombre puede que sea así, pero la mujer no. O por lo menos yo no. A mí me gusta caminar, cambiar de lugar a cada momento, hablar, reír. En Dijon todos los días. Esto no es Dijon, Teresa. Te lo he dicho varias veces. Sí. Ya lo sé. Este es un pueblo oscuro y aburrido donde no se puede ir más que a la iglesia o a ver las viñas. Antes de casarnos te previne que aquí no hay teatro, ni recreo, ni cafés cantantes. Ni nada de lo que tenías en la ciudad. Sí, ya lo sé. Pero no es solo eso. Es que tú casi no me hablas ya. Vienes, llenas tu jarra de vino y te sientas ahí, en tu rincón. Me preguntas si falta mucho para comer, cuando uno me dice que las vides están bien o que están algo secas y nada más. Estando juntos, a veces pasamos horas y horas sin que crucemos una sola palabra. Es horrible, Jean. Yo soy así, Teresa. Siempre lo fui. Aunque por otra parte, no creo que puedas quejarte de nada. Es una casa más grande que la que vivías en Dijon con tus padres. He comprado montones de ropas y adornos. En fin, todo cuanto una mujer puede desear. Hasta una fiesta, de vez en cuando. Como la de esta noche, por ejemplo, donde podrás bailar y reír hasta que te canses. ¿Su jarra de vino nuevo? ¡Sí! Bien. Como alcalde de Avalón, me corresponde, como todos los años, hacer el brindis. ¡Brindo por Avalón! ¡Sí! Ah, Avalón, el pueblo más chico de Borgoña. Pero queda el vino más grande. ¡Brindo por esta nueva cosecha! Porque se les abría hasta el último litro a los vecinos de Raviñac, el pueblo de al lado, y que por este año se casen todas las muchachas y todas las viudas y todas las viejas. Nada más. ¡Salud! ¡Salud! ¡Y que siga el baile! Abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Sí, ya lo sé. Siempre igual, siempre lo mismo. El alcalde.
alcalde Quebrín, los hombres que se emborrachan, las parejas que se comprometen. Son nuestras costumbres, Teresa, nuestras tradiciones. Tradiciones. Una gran borrachera y el día siguiente vuelta a encorvarse sobre la tierra. Ese es nuestro trabajo. Pero es que todo ha de ser trabajo. ¿Nunca han pensado que donde terminan las viñas sigue la tierra? Que hay otros ríos y otras colinas. ¿Nunca levantaron los ojos del surco y sintieron curiosidad por ver qué hay más allá? ¿Más allá de qué? Más allá, simplemente. ¿Qué sé yo? Más allá. Prueba este mosto. Tiene razón el señor alcalde. Este año la uva fue buena de verdad. ¿Eh? Y abundante. Pruébalo. No, gracias. Pruébalo. No, no me gusta. Prefiero que me saques a bailar. Sabes que no bailo bien. Ah, es verdad. No me acordaba. ¡Atención! ¡Jack! ¡Deja de tocar! Como alcalde de Avalón, me corresponde anunciar el resultado de la cosecha. Aquí el señor cura que entiende de números ha sumado las canastas que cada uno recogió en sus viñas. Y debo decir que este honrado pueblo de Avalón puede sentirse orgulloso y feliz. ¡Mentira! ¡Mentira, digo! Porque este pueblo no podrá ser feliz hasta que... Pero ante todo quisiera presentarle, ante ustedes, señoras y señores, Maurice Frappot. Sí, señoras y señores, nada menos que Maurice Frappot, que ha viajado en su carro durante leguas y leguas, por días y días, para traerles a ustedes, honrados ciudadanos de esta ilustre villa de Avalón, para traerles, repito, la felicidad, la auténtica felicidad. Pero oiga, joven, ¿quién le ha dado permiso para entrar? Estimado y reverendísimo, señor alcalde. ¿Cómo sabe usted que yo soy el alcalde? Por su porte, por su dignidad y por su estampa, que refleja la dignidad del cargo. Y además, porque oí cuando decía, ¡como alcalde de Avalón! Señor alcalde, ¿invita a su fiesta? Ya está en ella. Además, como todos los años caen buhoneros a venir. ¡Buhoneros! No, señor alcalde, ofensas no. Buhoneros comercian, trafican, tratan de engañar a la gente honrada. Lo regalo todo. Soy feliz regalando todo lo que tengo. Música, por favor. Que haya música, risa y alegría. Porque acaba de llegar Maurice Frappot. Tome. Ya ha charlado bastante. Refresquese el garguero. Muy bueno. Lo digo siempre. No hay vino como el de Rabiñac. Perdón. Como el de Avalón. Tan bueno que no solo despierta la alegría, sino que es capaz de hacer milagros, verdaderos milagros. Del vino de Avalón pueden surgir prodigios increíbles, como este. ¡Pañuelo! ¡Y más pañuelos! Para saludar al novio, desde lejos. Para poner marco a una cara bonita. Para cubrir el rubor después del primer beso. Rojos para las apasionadas. Celestes para las tímidas. Verdes para las que tienen una esperanza. Ahora, increíble. Seda. La más pura seda. Tejida especialmente en la China legendaria para Maurice Frappot. Suave seda que acaricia la piel como una mirada de amor. La pieza de tela por 3 toneles. Regalado. Como es regalada esta fina esencia oriental que embriaga los sentidos. Del mismo modo que embriagan los vinos viejos y los besos nuevos. Sedas, perfumes, abanicos, espejos. Y hablando de otra cosa, ¿quién puede ofrecerme un techo para pasar la noche? Tengo en mi casa un cuarto para los forasteros. ¿Qué quiere? Por un rincón será suficiente. Muy agradecido, señor... Samibé. Ya, Samibé. Mi mujer. Encantado. ¿Es suya esa jarra? Permítame.
con mi reconocimiento y mi admiración. Donde ha vivido una dama como usted, solo puede ocurrir esto. Lo envidio, Samiguel. Usted es lo que puede llamarse un hombre feliz. Buenos viñedos, buena casa y una mujer que conoce todos los secretos de la cocina. ¿Esto qué es? Liebre al pomar. Deliciosa. ¿Más que lo de ayer? ¿Qué fue lo de ayer? Gelatina a la chambertán. Pues no sé qué decirles. Entre la gelatina a la chambertán, setas con crema, el pastel de becada y todas las otras maravillas, he pasado 5 días que son un anticipo del paraíso. Lo que voy a extrañar sus platos cuando me vaya. Por nosotros puede quedarse todo el tiempo que quiera. ¿Verdad, Teresa? Claro que sí. Gracias, pero sería abusar. Por otra parte, tengo que seguir viaje. Debo sacar pañuelos de una jarra en todas las aldeas de Borgoña. ¿Y no se cansa de viajar continuamente de un lado a otro? Siempre se tiene enfrente un horizonte. Y siempre se desea ver qué hay tras él. Sin embargo... ¿Sin embargo? ¿Qué? No sé. Los 5 días que he pasado aquí me han hecho cambiar un poco de opinión. Creo que también sería hermoso quedarse quieto en un sitio. Tener una casa como esta, sólida, amplia. ¿Me ha dicho usted que está edificada sobre qué? Sobre un antiguo torreón romano. Nada menos. Pues sí, creo que sería hermoso, en vez de dormir en un carro como tantas veces, tener una alcoba limpia y fresca, donde el silencio y la paz me dejasen reposar todo el tiempo que quisiera. Eso es verdad. Pero si usted fuera el dueño de esta casa, muchas veces tendría que levantarse de la mesa sin acabar la comida. Para ir a ver si su gente ha terminado de vendimiar de una vez por todas. ¿Ya te vas? Sí. Quiero ver si se deciden a trabajar como es debido. Cuando los racimos no son propios, cansa más el recogerlos. ¿Volverás temprano? Un poco antes de que caiga el sol, pues depende cómo marcha aquello. Hasta luego. Hasta luego, señor Samidé. Teresa, ayer por la tarde cuando yo fui a las viñas, tú estuviste en el granero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Como he visto estas bolsas de harina que antes no estaban. Por eso lo pregunté. ¿Las bajaste tú sola? Sí. Ten cuidado. Pesan mucho. Puedes hacerte mal. Otra vez pídele ayuda a alguien. Hasta luego. ¿Qué es lo que te ha hecho pensar que...? No sabría decírtelo. Pero tengo la impresión de que se ha dado cuenta. Razón de más para que me lleves contigo. Pero Teresa... ¿Has pensado lo que significa dejar tu casa? Abandonar a tu marido. Piensa que... ¿Pero cómo? Resulta que ahora... debo pensar. Hace 3 días me pediste que cerrara los ojos. Que no pensara en nada. Sí. Ya sé. A fin de cuentas... ¿qué es lo que te ofrezco? Un carro destartalado. Y todos los caminos de la tierra. ¿Qué me dijiste la primera vez cuando me hablaste en el río? Te ofrezco la libertad, Teresa. Nada menos que la libertad. La dicha de ir de un lado a otro sin rumbo fijo. ¡No la ves más! No la ves más y escúchame. Te necesito, ¿sabes? Te necesito porque ya eres todo para mí. El agua para mi sed. La luz para mis ojos.
Antes de que llegaras, las únicas palabras de hombre que yo conocía eran las de ese ser extraño que llega, se sienta en un rincón y llena su jarra de vino. Nunca una frase tierna. Nunca una sonrisa. Hasta que un día llegas tú. Y hace brotar una rosa en mí. De mañana. Nada mejor que una jarra de vino al levantarse para sentirse fuerte durante todo el día. Usted no bebe mucho, ¿verdad? Claro que sí. Y no solo bebo, sino que entiendo bastante de vinos. ¿En serio? Yo estoy obligado a beber en defensa propia. Si no entendiera de vinos, a cambio de una pieza de tela me darían 2 toneles de agua teñida. A propósito, voy a necesitar algunas cosas de su carro. ¿Te dirá? Verá, creo que media docena de hoces, 2 tijeras de podar, 20 cajas de velas y alguna cosa para regalarle a mi mujer. Semana próxima cumplimos 3 años de casados. ¡Vaya! ¡Enhorabuena! Bueno, creo que puedo proporcionarle lo que precisa. Y le haré buen precio. Yo le pagaré en buen vino. Lo sé, lo sé. Todo el mundo dice que esta es la mejor bodega de la región. Eso es verdad. No me conformo con producir una sola clase de vino. Al contrario, me gusta lograr una gran variedad. Por eso en mi bodega podrá probar todos los tipos de vino que se encuentran en Borgoña y algunos que aquí se desconocen. Por ejemplo, con la cosecha pasada, hice estos 4 tipos. Qué torpe eso. La rosa ya estaba marchita. Como le decía, con la cosecha pasada, hice 4 tipos. Pomar es el más serio, el más seco. Pica en la lengua antes de tragarlo como si quisiera hacerse anunciar. Ahora, el volné. Salud. Este es más suave, ¿eh? Más claro. Viene bien detrás del pomar. Beberlo es como enjuagarse la boca. Ahora, el Sabiñ. Pero lo de un trago. Arriba. Venga, hazme caso. Arriba. Ahora para la velo. ¿Ah? ¿No lo encuentro un poco espumoso? Es un renegado. Es un borgoña que quiere hacerse pasar por champán. Es el que menos me gusta, pero no se preocupe. Que aquí está el Montrachet. Mire qué transparente. Blanco como el marfil.
Huélalo. Qué aroma. Si usted lo vendiese, podría decirle lo que dice de los perfumes. Lo de la esencia maravillosa y el misterio oriental y todas esas cosas. Salud. ¿Qué tal? Buenos. Buenos de verdad. Y estos son los del año pasado. Antes de que se marche, le haré probar los que llevan en la bodega casi medio siglo. Nunca habrá probado nada igual. Es decir, si le gustan los vinos y sabe apreciarlos. Ya lo creo. Entonces, acompáñenme. Daremos una vuelta por abajo. Es decir, si tiene ganas. Claro que sí. Encantado. Le voy a hacer probar las grandes cosechas. La del 93, el blanco del 16, irá conociendo toda la historia de Avalón a través de sus vinos. Y luego conocerá el secreto. El secreto. El gran secreto de la familia Samibé. Este es más suave, pero se deja tomar. Arriba. ¿No dice que entiende de vino? ¿No? Sí. Hombre.
mar. Arriba. ¡Bravo! Aquí está el secreto. El amontillado español de 1733. Una gota en cualquier tonel de vino nuevo bastan para darle el mejor buque. ¿Qué le parece? Bueno. Beba otra jarra, ¿eh? Nunca volverá a probar un vino igual. Yo le siento sabor al... O sea, a veces me gustaría tener facilidad para poder explicarle, por ejemplo, lo que siento al probar este vino. O para decirle a mi mujer cosas agradables, pero es que no sé hacerlo. Usted sí que sabe, ¿verdad? ¿El qué? Decir cosas bonitas, ¿eh? No, pero ahora no podría, ¿eh? Parece que se mareó. Sí. Bebí demasiado. Es una pena. ¿Por qué no duerme un rato? Venga. Acuéstese aquí. Eso es. Descanse. Yo mientras trabajo un poco. Voy a levantar aquí una pared para guardar mejor el amontillado. Claro que esto no es muy necesario porque casi nadie baja a la bodega. Además, está en la parte más alejada. Pero creo que así estará mejor guardado el secreto de la familia. Sí, señor. Una buena bodega. Mi bisabuelo la encontró casi hecha. Estos son los sótanos del torreón. Y lo único que tuvo que hacer fue construir la casa encima. Creo que aquí estaban las celdas. Todavía están ahí las cadenas. Ya ves. De los romanos encerraban hombres. A mi vez encierran vino. Cálmese. Cálmese y descanse. Recuerde que tiene que viajar, y viajar mucho. Tiene que ir hasta más allá del horizonte. Quiso hacerme una broma. Por no saber beber. Tiene gracia. Me la merezco, ¿eh? Por presumir de bebedor. La broma ya está hecha. ¿Eh? Ya está hecha. Ya está hecha, ¿por qué sigue poniendo ladrillos? Ya le dije que tenía que construir una pared para guardar mejor el amontillado. Yo, ¿ahora qué me fijo? Me parece que olvidé algo. ¿Qué? Claro. No soy buen albañil.
No lo soy. Y tampoco sé hablar como usted y decir cosas bonitas. Mire qué necio. Levanto una pared y olvido el hueco para la puerta. Usted no pensará dejarme aquí. Además, ¿por qué iba a hacerlo? Para que sea feliz. Usted dijo que quería tener una casa sólida y la tendrá. ¡Por favor! Y también dijo que en lugar de dormir a la intemperie, le gustaría tener una alcoba cómoda donde el silencio y la paz lo dejaran reposar tranquilo. Y aquí la tiene. Hablemos en serio. Yo sé por qué me hace esto, pero se equivoca. Yo no pensaba llevármela, fue ella quien me lo pidió, ella. Yo le dije que hacía mal. Le dije que debía quedarse aquí. Dije que... ¿Ve cómo tengo razón? ¿Ve cómo dice demasiadas cosas? Sammy, ve, yo... ¿Usted lo pidió? ¿Usted lo dijo? Usted dice muchas cosas. Muchas. Demasiadas, tal vez. Y advierto que no me asusta. ¿Me oye? No le servirá de nada. ¡Gritaré hasta que vengan a sacarme de aquí! Por mucho que grite, nadie podrá oírlo. Se cansaría inútilmente. Le juro que me marcharé del pueblo enseguida. Le juro que me iré sin ver a su mujer. Me iré nunca más a ver nada de mí. Nunca más volveré por aquí, pero suélteme. ¡No me deje morir así! Cálmese. Tranquilícese. Debe estar muy cansado, ¿no? Yo también lo estoy. Levantar toda una pared no es un juego, pero entretiene. Y al mismo tiempo, uno descansa la cabeza y puede pensar, recordar. Se tiene larga masa, se coloca un ladrillo y a cada ladrillo viene un recuerdo. Usted hablando en el baile, usted hablando en mi casa, usted hablando en el granero, usted hablando en el río, hablando... Hablando. Siempre hablando. Le debe cansar, ¿no es cierto? ¿Cómo a mí levantar esta pared? Pero bueno, ya falta poco. No es capaz de dejarme aquí. Pero si le doy todo lo que deseaba. Nada le falta. Descanso, una alcoba tranquila, vino magnífico al alcance de su mano. Eso sí. Cuando se termine la vela y yo concluya la pared, se quedará usted a oscuras, pero no se preocupe. También pensé en eso. Una tarde le dijo usted a Teresa una de las cosas más bellas que he oído en mi vida. Tú eres todo para mí. Agua para mi sed. Luz para mis ojos. Y aquí la tiene. Aquí está su luz. Cuando quiera, puede alumbrarse con ella. Los dejo juntos, tal como lo desean. Juntos para siempre. Que descanse, amigo. Que descanse. Ajusté el último ladrillo en su lugar. Desde hace muchos años ningún ser humano sabe lo que hay detrás de esa pared. Requiesca Timpache. ¡Oh, también! ¿A quién se le ocurre ponerse detrás del asiento? Vamos, vamos a la cocina. Prometí ser cruel para Londres aquel invierno de 1840. Desde que comenzó el otoño, llovía casi todas las tardes. Empezaban a caer las primeras gotas sobre el mercado del barrio de Soho, lo cual era presagio de... Thank you.
contigo. ¿Qué pasa? Me han quitado la muleta. Siempre me la quitan para hacerme rabiar. Si puedo serle útil en algo... Pues sí. Tal vez podrías indicarme dónde queda la relojería del señor Thorburn. Muy cerca de aquí, señor. En la primera calle pasando el mercado. ¿Quiere que lo acompañe? Si no te molesta. No, al contrario. Vamos entonces. Mejor que te quedes aquí. Está lloviendo mucho. No, si estoy acostumbrado. ¿Usted conoce al señor Thorburn? ¿Eh? Ah, sí, es mi tío. Pero aunque te parezca mentira, no lo conozco. Yo es la primera vez que salgo del pueblo y él hace muchos años que no va por allá. ¿Qué tal es? Es muy... ¿Cómo le podría decir? Tiene mal genio. Se pone furioso cuando los chicos se acercan a la relojería. Ayer le pegó al hijo del carbonero. Y solo porque entró a ver de cerca un reloj grande que tiene un pajarito que sale y canta. ¿Y no habrá querido agarrar el pajarito? No, no. Es que el señor Thorburn es así. ¡Ve! ¡He salido! ¡Me dice relojería! A ver, está bien. Vamos entonces. Bueno, menos mal, ya hemos llegado. Anda, entra, que haré que te dé un buen tazón de chocolate, ¿eh? No, señor, déjelo, gracias. Vaya usted. Espera, espera, ¿a dónde va? Ven acá. ¿Por qué no quieres entrar? Es por el señor Sol. Me da miedo. ¿Y yo también te doy miedo? No, señor. Usted no. Bueno, entonces entra. El señor Thorburn no puede hacerle nada a los amigos de su sobrino. ¿Comprendido? Anda, vamos. Buenos días, señor. ¿Qué deseaba? Bueno, yo acabo de llegar. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no los quiero ver por aquí? ¡Vago! Diga que vuelva a agarrar a uno de ustedes. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ladrones! Sinvergüenza. Estaba el día rondando como hierro para robar. Estoy seguro que lo mandan los padres. Vaya, si no estoy. Claro. En este barrio la gente no puede vivir trabajando solamente. Los señores tienen que robar. Tienen que comer el trabajo de los demás. Maldito. Pero el día que vuelva a cada uno de ellos, culo. ¿Usted? ¿Usted qué? ¿Qué quería? No, perdone, señor, esta carta es para... Así que tú eres el hijo menor de mi hermana Marta, ¿no? Sí, 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 señor. Creí que se había muerto. Hace casi 20 años que no la veo. Y la primera noticia que tengo de ella es que me envía del pueblo a su hijo para que lo eduque, le dé una cama, le dé de comer. ¡Ay, a dónde vayan! Me parece que te vuelves al pueblo. Bueno, pero señor Calvo... ¡No, mi hermana, que se cree, se ha vuelto idiota! O resulta que también es una vividora como esto de aquí. Sí, sí, sí. Es muy cómodo. Traer hijos al mundo y luego largárselos a otro para que se los mantenga. Señor Thorburn. Que trabaje. Y si está vieja para trabajar, que se muera. Pero señor Thorburn, compréndeme, yo... ¿Qué? Yo he venido a trabajar. ¿Trabajar? ¿Quién que vas a trabajar? Déjeme ayudarle a usted, señor. Podría encargarme de la cocina y limpiarle la casa. No sé lo que usted ordene. Pero no he venido a pedir nada gratis, señor. ¿Leer y sacar cuentas? Sí, sí, señor. Pero no podré darte dinero, apenas si gano para comer. No, lo que usted dispone, señor. Puedes quedarte. Muchas gracias, señor. Pero tendrás que trabajar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y trabajar duro. Sí, lo que usted diga, y recuérdalo, señor. No puedo darte ni medio penique. Dormirás en un jergón que hay en la trastienda. Ese es el trato. Tú me ayudas y yo a cambio te procuro dónde comer y dónde dormir, ¿eh? Solo la comida y el jergón. ¿Entendido? Sí, señor. La comida y el jergón. Mm.
Unos años tuve una vieja escocesa que se encargaba de cocinar. A los tres días se fue diciendo que la casa estaba llena de duendes y de brujas. De duendes y brujas. Oh. Está llena de corazones. De pequeños corazones que laten, laten, laten. ¿Oye? Pequeños seres vivos, tic-tac, tic-tac, tic. Los hay pausados y graves, algunos tan lentos que parece que cada latido fuera el último, como enfermos a punto de morir. Otros son rápidos y agudos como si jadeasen asustados. Otros monótonos, obsesivos como la sangre que golpea en las sienes de los locos. Que me acompañan, que me han acompañado siempre. Dicen que nada despierta tanto el miedo como dormir en una relojería. Por las noches se oyen mil ruidos extraños. No solo latidos, sino también chirridos horrendos como de ratas o de murciélagos. Son los engranajes de un reloj falto de aceite. También cadenas. Cadenas que se deslizan, que se arrastran. Solo relojes sin alma. Porque no funcionan a cuerda, sino con contrapeso. Y cuando ya te has acostumbrado, cuando has reconocido mentalmente cada ruido y te serenas y te tranquilizas, 100 campanas distintas comienzan a resonar. 100 campanas distintas de 100 pequeños campanarios. Campanas al vuelo, campanas repicando, campanas lentas, campanas lúgubres que doblan, dejando caer uno a uno el sonido áspero del metal roto. Y quizá no te sea fácil acostumbrarte a dormir en una relojería. Buenas noches, Inés. Thank you.
es eso, déjalo, ¿eh? Buenos días. Buenos días, señora. Venía a buscar el reloj de su marido. Atenderé yo. Aquí tiene, señora. Un chelín y cuatro peniques. Pero oiga, usted me había dicho nueve peniques. Tengo que cambiarle la corona, la cuerda y el volante. Un chelín y cuatro peniques. Si lo quiere, bien. Si no, se lo vuelvo a dejar como estaba y solo le cobro cinco peniques por el tiempo que perdí. Bueno, pero esto es un robo, ¿eh? Ah. Bueno, pero no quiero discutir. Y le aclaro que la próxima vez que se descomponga el reloj... Tendrá que tirarlo o hacerlo arreglar. Sí, pero en otra relojería. Pues mire. Vamos, nena. Mira, mamá. Un jarrón como el de tía Evelyn. Niña. ¿Qué precio tiene? No, guineas. Señor Thorpe. Debería darle vergüenza cobrar dos guineas por un jarrón roto. Porque no crea que no me he dado cuenta que este jarrón le han pegado un pedazo roto para venderlo como nuevo, ¿eh? Le doy una libra. Buenos días, señora. Bueno, una libra y tres chelines. Buenos días. Digamos una libra y... He dicho que buenos días, señora. Buenos días. Vamos, nena. Por lo visto, señor, usted no tenía muchas ganas de venderle el jarrón, ¿eh? En menos de dos guineas, no. Si no estuviese roto, valdría por lo menos 10 libras. ¿Usted supiera, señor? ¿Qué? Es curioso. ¿Usted supiera cómo desde hace unos días pienso en este jarrón? ¿El jarrón? ¿Por qué? ¿No te gusta? No, no, al contrario. Lo encuentro muy, muy hermoso. Por eso me pena que se haya roto. Que no sea... perfecto. A la Venus esa griega del Nilo también le faltan los brazos y no por eso vale menos. Sí, sí, pero no, no se trata del valor material, señor, sino del... de la perfección. Es una pena que se haya estropeado. Sí, pero roto y todo todavía se puede vender a buen precio. Así que cuidado con él. Buenos días, señor. Ah, buenos días, señorita. ¿Qué deseaba? ¿Qué quería? Verá usted, señor. Estoy buscando un reloj para regalarle a mi madre. Un reloj de pared. No muy grande para el comedor de casa. ¿Cuánto quiere gastar? Pues verá, señor. Yo había pensado... Bueno, perdón, señor Thorborn. A lo mejor la señorita preferiría ver algunos antes de decidirse. Ahí tiene para elegir. Por ejemplo, este grande, con el águila es muy elegante, ¿no? O si no, este otro, con Diana Cazadora. Al dar las dos se toca una pequeña pieza de música. ¿Y este cuánto vale? 3 libras. No, es demasiado. Quizá otro un poco más barato. Aquel pequeño, 2 libras y media. Ese otro redondo, 2. El de los leñadores, 1 libra y 15 chelines. ¿El de los leñadores? Sí, es ese de allá arriba, ¿ve usted? El péndulo hace que los leñadores se muevan como si hachasen un tronco. Si quiere, se lo bajo para que lo vea más de cerca. Sí, tan amable. Sí, no faltaba más. Enseguida se lo traigo. El jarrón. Sí, mira lo que has hecho. Para eso te mantengo. Para eso te mato el hambre, idiota. Oh, así es como pagas todo lo que hago por ti. Te doy un empleo, una cama, comida. Evito que tengas que robar o que pedir limosna. Y tú por querer lucirte ante una niña. Es decir, rompes algo que vale más que... que vale más que... Pero te advierto que me lo vas a pagar. Ya lo creo que me lo vas a pagar. Trabajarás aquí y afuera. Trabajarás hasta pagarme el último penique del precio del jarrón. ¿Has oído? Hasta el último penique.
¿Está la cena? Sí, sí, señor. Óyeme, Cindy. Sí, señor. Tú traes todas las mañanas un cuartillo de leche de mercado, ¿no? Sí. Yo me tomo para desayunar un tazón. Sí. Bueno, pero un tazón no es un cuartillo, sobra casi un vaso. Te la tomas tú, ¿verdad? No, no, señor. No. No me vas a decir que la tira. No, 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 señor, no la tiro. Entonces, ¿qué diablo haces con toda esa leche? Verá usted. Todas las mañanas, a eso de las 6, antes de que usted se levante. Viene Tommy. Ya sabe, señor, el chico que vive aquí al lado. Y le doy esa leche. ¿Que le das la leche a ese niño? Sí, sí. ¿Para no creer eso? Darle todas las mañanas casi un vaso de leche. ¡Gratis! ¿Y por qué? Los padres son muy pobres, señor, y el chico casi no come. Compréndame, yo... Venga, tú en un gesto generoso le das la leche. La leche que pago yo con mi dinero, bueno... Prefiero no discutir contigo ni hacerte caso. Yo creí que la aprovechabas para ti, que te la tomabas tú, pero... Si quieres ser caritativo con lo que te corresponde, tú sabrás lo que haces. Te advierto, por si no lo sabes, que aquí hay más de un niño hambriento. ¿Por qué no te dedicas a cuidar de todos ellos, eh? A matarles el hambre, ¿eh? Pon un cartel en la puerta. Se da de comer a niños hambrientos, ¿eh? Ya, ya verás cuántos vienen. Tendrás una clientela formidable. Bueno, pero es que este chico, señores... ¿Qué? Es distinto a los demás. ¿Qué le pasa? ¿Come menos? ¿Acaso solo necesita una copa de leche al día para vivir? ¿No roba como los demás ni tira piedras? ¿Acaso es más honrado, más inteligente o es más...? Es tullido, señor. ¿Y eso qué? No es como los demás, señor. Compréndalo. No, no puede correr y jugar. Y se siente muy infeliz. A veces hasta sus mismos compañeros, para divertirse, le quitan el palo que le sirve de muleta. Y se ríen. Se ríen viendo cómo intenta caminar sin él. Y cómo se caen una y otra y otra y otra vez. Se ríen viendo cómo hace fuerza para no llorar. Él no es perfecto, señor. No es... normal. Y sufre. Sufre mucho.
Sí, ya recuerdo el golpe que se pegó en el escalón de fuera al querer salir corriendo el día que tú llegaste aquí. Fuera. Yo tenía un gato hace tiempo. Un día se rompió una pata y desde entonces... Sí, era muy cómico verlo caminar. A cada paso parecía que metía la pata en un agujero. Un paso y ¡pum! Se quedaba sentado. Otro paso y ¡pum! Muy cómico. No siempre andaba recibiendo pisotones porque como no podía saltar, andaba siempre por el suelo. No recuerdo qué fue de él. Un invierno. Llovió mucho. Esto se inundó. Bueno, lo menos 2 palmos de agua y como el dichoso gato no podía saltar. Me voy a dormir. Limpia todo esto antes de acostarte. Que descanse, Sidney. Sidney. Señor. Antes de acostarme, quería que supieras que yo no soy ningún idiota. Que es muy difícil engañarme. ¿Por qué lo dice, señor? Hace unos días, una madrugada, me despertaron unas voces, me asomé. Y vi que eras tú que hablaba con ese chico mientras se bebía la leche. Por eso quiero advertirte que mañana te tomes tú esa leche. Bueno, señor, pero si a usted no le importa, yo preferiría... Te tomes tú esa leche, porque tu amiguito no vendrá. ¿Por qué, señor? Hace un rato al venir para acá, vi que se reunía un montón de gente frente a la casa de al lado. Pero por algo me acordé del gato. Han encontrado a ese chico ahogado en el río. Por eso, mañana por la mañana, tómate tú la leche. Que descanse, Sidney. Fui a casa de Tommy a hablar con los padres y tratar de consolarlos. Te advierto que ya cené. Si quieres, ahí tienes algo de lo que quedó. Puedes calentarte. No, se lo agradezco, señor. Prefiero tomar un poco de leche caliente. ¿De la que te quedó esta mañana? Sí, sí, señor. Tienes suerte, Sidney. Mucha suerte. ¿Por qué lo dice, señor? Porque justo fue a caer en domingo el entierro del crío y pudiste ir. Si no, te hubieras tenido que quedar a trabajar. Ahí se divirtieron mucho, ¿no? Las viejas gordas y beatas del barrio deben haberlo pasado muy bien. Habrá habido gran cantidad de suspiros y lamentos y oraciones y lágrimas. Sí, sí, señor. Pero a ti no parece haberte afectado mucho, ¿no? Te encuentro muy alegre, ¿no? Como si vinieras de una fiesta. ¿Y por qué habría de penar, mi señor? Ahora Tommy ya no sufre. Ha dejado de ser imperfecto. Ya no es diferente a todo, ya... Ya no existe. Tanta tontería por un tullido. Estoy seguro que si hubiera tenido la pierna sana, hubiera resultado peor que los demás. Cierra la tienda. Sí, sí, señor. El cine. Señor. Hola, Tommy. ¿Qué me fijo?
Hace 20 años cuando yo fui a ver a tu madre. Tú tendrías 3 o 4 años. Sí. ¿Qué es? No sé, pero me parece recordar que tú tenías algo en la mano. Como agarrotada y oscura. Creo que habías nacido así. Sí. Sí, efectivamente, pero luego... Luego me curé. Es curioso, señor. Yo también recién ahora me doy cuenta. ¿De qué? De que usted debe sentirse muy triste y muy desgraciado a causa de su ojo. También en ese instante reparo que he estado pensando constantemente en su ojo. Ese ojo que lo hace imperfecto, que lo hace diferente a los demás. Como la quebradura del jarrón, o la pierna de Tommy, o la mano de su... La mano. La mano que yo tenía cuando chico. Debe sentirse muy triste a causa de él. Vaya a descansar. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Qué haces aquí, Silvia? Nada. Lo miraba dormir. Quiero probar una idea mía, señor. La primera noche que pasé aquí no pude dormir a causa de los ruidos. ¿Recuerda? Esos ruidos extraños y alucinantes. Hombre, ¿qué es lo que quieres? Quería comprobar. ¿Qué es lo que da más miedo? ¿Los ruidos o el silencio? ¿Eh? Oye, ya no late ninguno de sus pequeños corazones. Solo hay silencio. Y fue el silencio el que lo despertó. ¿Pero qué es lo que te propones? Te advierto que... En cambio a mí, ya ve. Después de haber detenido todos los relojes, me siguió molestando uno. ¿Eh? Uno que aún tiene cuerda. ¿Lo oye usted? No. Pero si lo tiene usted muy cerca. Siente. Sienta su tic-tac. Funciona. También como a los otros, hay que detenerlo. No tenga usted miedo, señor Zorbo, sí. No quiero asustarlo. Lo hago por su bien. Debe usted sentirse tan triste a causa de no ser perfecto.
¿Cómo se sentía el jarrón, o Tommy, o su sobrino, o tantos otros? ¿Mi sobrino? Sí, Sidney y su sobrino. Viajamos juntos en la misma diligencia. Allí me contó lo desgraciado que se sentía a causa de su mano. Una mano negruzca y contrahecha. ¿Esto? Una mano que repugnaba a los niños, a las muchachas. Y sufría por ello. Pero ya no sufre más. No, pero yo no quiero, Sidney. Yo no siento dolor. No lo hagas, no te llevaré dinero. Te tendrás lo que dices, todo lo que quieras. Oye. Lo único que quiero es su felicidad. No, Sidney. Compréndame, señor. No lo hagas, Sidney. Su felicidad. Sidney, no. Sidney, no lo hagas. No lo Su felicidad. No lo hagas, Sidney. No, perdonen, pero no abrimos hasta dentro de una hora, ¿eh? Somos de la jefatura, señor. Perdone que lo molestemos, pero ocurre que un vecino dice haber oído un grito en esta casa alrededor de la medianoche. Y hemos venido a ver si hubo un robo o algo por el estilo. Sí, no faltaba más. Adelante, pasen ustedes. Adelante, por favor. ¿Podemos hablar con el señor Forbo? No. Salió ayer por la mañana hacia Portsmouth. Yo soy Sidney Thorbo, su sobrino. Pásen usted, por favor, adelante. Perdone que lo molestemos, pero se comprende nuestro deber. Sí, no se preocupe, ya me hago cargo. Más no tiene ninguna importancia. Bueno, pues no hay mucho que revisar. Esta es la cocina, ¿no? Que al mismo tiempo sirve de comedor, de escritorio y de sala de estar. Si ustedes quisieran, puedo ofrecerles una copa de vino. Si no estuviéramos de servicio. No se preocupe, que no se lo voy a decir a nadie. Además hace bastante frío y el vino siempre reconforta. Aquí tiene usted. No, le repito que no. No me diga nada, no quiero escucharlo. Es solo una copa. Además, ustedes deberían oír a mi tío. Uy, él siempre repite que no hay nada como el vino contra el mal humor y contra el frío. Por eso siempre tiene a mano una botella. Gracias. A su salud. A la salud de ustedes. Salud. Bueno, continuemos nuestro trabajo. Vamos a ver. Ya se voy. Voy a enseñarles lo que quizás sea más importante en toda esta casa. Y aunque a ustedes les parezca mentira, está guardado aquí. Voy a mostrarles lo que mi tío llama la seguridad de su vejez. Son sus ahorros. Los ahorros de toda una vida. Es una buena suma. Ya lo creo. Yo siempre le digo a mi tío que hace mal en guardarlo en un sitio tan poco seguro. Me parece que su tío es más inteligente de lo que usted cree. A ningún ladrón se le ocurriría buscar el dinero en la alacena. Bueno, como ustedes pueden ver, el grito que oyó ese vecino no pudo ser a causa de un robo. Aquí no falta nada. Sí, debió ser una falsa alarma. Bueno, usted va a perdonar que hayamos molestado. Sí, no, pero si no se marchen todavía. O no han visto toda la casa. Falta el dormitorio de mi tío.
Vea lo que es. No quisiéramos molestar no, más. No, 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 si no es ninguna molestia. Además, ustedes deben cumplir con su deber, revisando hasta los últimos rincones. Y ahora que pienso en rincones, es probable que descubran algo desagradable. ¿Qué? Ratas. Nidos de ratas. Por aquí, por favor. Dígame. Por aquí, señor. Adelante, señores. Adelante. Pasen. Pasen ustedes. Oh, bueno. Lo que sí deben perdonarme es que desde la cama deshecha. Acabo de levantarme, claro. Nosotros todavía no nos hemos acostado. No me diga. ¡Uy, qué barbaridad! Bueno, entonces háganme un favor. Siéntense y descansen un momento, tan solo. Además, será un placer para mí poder charlar con un par de inspectores de policía. No siempre se tiene esa ocasión. Siéntese, por favor. Ahora, lo que sí lamento es que ustedes no hayan podido encontrar nada. Eso debe desilusionarlo bastante. Oh, no vas a creer, es lo que ocurre más a menudo. Sí. Y bueno, y en esta habitación tampoco creo que puedan encontrar nada. Ahora, si es por mí, tienen autorización para revisar hasta los últimos rincones, ¿eh? Dentro del colchón, detrás de la puerta, bajo las tablas del piso. Suenan a hueco, ¿no? A lo mejor hay un cadáver. No, señores, no. Por desgracia, la vida en una relojería es tranquila. Es demasiado tranquila. Hasta aburrida, diría yo. 14 horas diarias de trabajo y ya ve. Mi tío ha podido tomarse unas vacaciones solo después de 20 años. Y muchas noches yo... ¿Cómo decía, señor? ¿Eh? Ah, sí. Muchas veces le digo a mi tío que para lo único que sirve el ser relojero es para poder dormir bien. Ah, hay que ver cómo se pone, ¿no? He hecho una furia. A veces hasta me amenaza con... ¿Le sucede algo, señor? ¿Eh? No, ¿por qué me lo preguntas? Como hablaba de su tío y se quedó callado. Ah, sí, no tiene importancia. No, pues, le decía que mi tío muchas veces se pone hecho una verdadera furia y me amenaza y a veces a veces hasta... Perdón, ustedes no oyen nada. ¿Oír? ¿Qué, señor? Es un ruido. Un ruido, una especie de... serán las ratas. Bueno, les estaba hablando de mi tío. Pues sí, se pone hecho una verdadera furia. A veces le digo que no quiero ser relojero y entonces me dice que me va a mandar de vuelta al pueblo con mi madre y hasta me amenaza con no dejarme ni un solo penique de herencia. Y tendrían que ver cómo se pone en rojo y hinchado como un tomate. Yo muchas veces lo hago a propósito. Sí, le digo cosas para que se enfade y poder divertirme al verlo así rojo y sofocado. ¿Le ocurre algo? Perdón, ¿cómo dice que no le oigo? Si le ocurre algo. Les estaba contando que mi tío siempre me decía. ¡Pero ustedes no oyen nada! ¿El qué, señor? Claro que como estoy hablando alto, a lo mejor no me oyen. No me pueden oír. Él quiere que ustedes lo oigan. Él insiste, quiere que lo oigan, pero no lo dejo. Yo no dejo que lo oigan. Yo no dejo que lo oigan. Es su venganza, comprende. Es su venganza. Yo quise parar todos los relojes. Yo quise detener todos los pequeños corazones. Yo quise parar su corazón y lo logré. Pero ahora lo ha arreglado. ¿Comprende? Él sabe cómo arreglar los relojes. Y ha logrado que el suyo vuelva a funcionar y late. Y quiere que lo oigan, pero no le servirá de nada. ¡No le servirá de nada! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate ya! Está bien. Yo lo maté, no me oyen. Yo lo maté y lo enterré ahí. En la tabla, yo levanté la tabla del piso y lo metí ahí. ¡No lo oyen! ¡Yo lo maté! ¡Cállate! ¡Hagan callar su corazón! ¡Cállate! ¡Sáquenlo! 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 ¡Hagan parar su corazón! ¡Sáquenlo! 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 ¡Paren el corazón! ¡Háganlo parar! ¡Hagan callar ese corazón!
estas tres historias por ser distintas entre sí, no por ser las mejores. Pues cualquiera de los cuentos del gran poeta merece el título de Obras Maestras del Terror. Y pensar que hay quien se asusta con estas cosas.